necesitas permiso. Entra a tu casa, mi vida es tu casa. Límpiala, tómala, sánala, bendícela, libérala, llénala, habítala. Haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma las palabras de nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, en nuestro corazón. Al más pequeño de mis hijos, ya no llores más. Ya no llores más, hijito mío. Aquí estoy yo, que soy tu madre. ¿Qué más has de necesitar? No te angustie cosa alguna. No te avergüence cosa alguna, porque no estás por ventura en mi regazo. Que estas palabras que la Virgen entregó al corazón de San Juan Diego, hoy en su día las podamos recibir nosotros, pequeños ante el corazón grande de nuestra Madre, que seca nuestras lágrimas, que nos consuela en nuestros sufrimientos, porque ella es nuestra mamá. Que el infierno no nos avergüence, que Satanás no nos angustie, porque la tenemos a ella, y con ella, ¿qué más vamos a necesitar? Si ella nos trae a Dios, y quien tiene a Dios, todo lo puede. En este hermoso día de la Virgencita de Guadalupe, desde México, los abrazo con amor, los bendigo desde el corazón de nuestra Madre y abrazo las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero, Ramiro Rodríguez, Eliezer José Lemos Moreno, 4 meses, difunto de la familia Álvarez Medina Rubio, Juan Martínez Grimaldo, Carmen Delgado de Bocanegra, 4 meses, David Enríquez Mestre. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a todas las comunidades de nuestro santuario, Madrecita de Guadalupe, consuela a todos los que hoy sufren. Jimena Gómez Reynoso, Alma Reynoso, Lourdes, Eloís Estela Acosta Rodríguez, bendícela. Familia Puerta Escobar, la Virgen de Guadalupe, por la estabilidad laboral de Adriana Fernanda Belalcázar Granda. Te doy gracias por el aniversario matrimonial de Whitman Andrés y Daniela, sus 3 años de matrimonio. Los hijos con que los bendices, Dios, acompáñalos con tu gracia. José de Jesús y Blanca Cecilia en sus 50 años de vida matrimonial. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes hoy. A Nicolás Forero, felicidades. Claudia Marcela Niño Espitia, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Eterna su misericordia. Dígala.
casa de Israel. Eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón. Eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor. Eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy mi familia querida, la Iglesia celebra esta hermosa fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Le pedimos al Señor que la humildad de la Santísima Virgen María también se haga posible en nosotros. Esa humildad que Juan Diego tenía en su vida atrajo la humildad de Dios. Por eso pidamos el don de la humildad en esta santa celebración eucarística. Les invito para que oremos con todo nuestro amor por las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía, por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus seres queridos para que encuentren consuelo y fortaleza para seguir adelante. Oramos por las familias, por los hogares, por todas las personas para que el Señor haga hogares llenos de amor, de fidelidad, de bondad, de alegría, de gozo, de humildad. Pedimos por nuestros jóvenes, niños y abuelitos para que el Señor los bendiga y los proteja de tantas dificultades y la maldad de este mundo. Pedimos por los que no tienen trabajo, por los que están presos en la cárcel, pedimos por los que están en la UCI, en los hospitales, pedimos por los enfermitos en las casas, bendícelos Señor y regálales sanación, liberación. De una manera especial oramos por la paz del mundo, pedimos por los gobiernos del mundo, especialmente por el gobierno de Colombia, por la economía de Colombia, y de una manera especial pongo en el altar del Señor las intenciones de los que cumplen años en este día, los que están de aniversario matrimonial, que el Señor los bendiga grandemente y los proteja siempre. Todas estas intenciones las mandamos al corazón de Jesús y ahora con mucha humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos: yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Oremos. Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, cuya gloriosa memoria celebramos hoy, hacernos dignos de participar como ella de la plenitud
de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, los invito para que escuchemos con mucha atención la palabra del Señor para este día. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dichosa tu Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi familia querida, nos dejamos nutrir del mensaje del Señor, que cada día trae algo nuevo
y novedoso para todos nosotros. Hoy mi familia querida, la iglesia, se regocija en la fiesta que celebramos y celebramos a la Virgencita de Guadalupe. Esta hermosísima fiesta, Nuestra Señora, la patrona de las Américas, la emperatriz de las Américas. Y cómo le damos gracias a Dios por esta hermosa celebración. Hace solamente 3 días yo les estaba compartiendo y les compartí toda la historia acerca de la aparición, la Virgencita que se le aparece a este humilde hombre, Juan Diego, y cómo Nuestra Madre del Cielo siempre está presta para salir al encuentro de aquellos que están en necesidad. Yo les compartía, yo les decía que todas las apariciones de la Virgencita en el mundo entero tienen una finalidad. La finalidad es que todos nosotros nos acerquemos más a su Hijo. De hecho, todas las apariciones que Nuestra Madre del Cielo hace en el mundo entero son con ese fin, de que cada uno de nosotros reconozcamos la presencia de Dios en el mundo. El Señor no nos ha dejado solos, y Nuestra Madre, al recibir el encargo en la cruz, ahí tienes a tu Hijo, nos asume como una madre, y cada vez que sus hijos están en necesidad o el cielo quiere que nosotros recordemos algo, Nuestra Madre del Cielo viene para recordárnoslo. Y las palabras que la Virgencita le dijo a Juan Diego en esa aparición, ese 12 de diciembre del año de 1531, las apariciones empezaron desde el 9, como les conté, fueron 3 días de apariciones, pero el gran milagro de la tilma, donde quedó la Virgencita estampada en esa hermosísima tilma de Juan Diego, como nosotros conocemos la imagen de la Virgencita de Guadalupe y que quedó plasmada en esa tilma, nos recuerdan algo, que Dios nuestro Señor está caminando con nosotros, que no nos deja solos, que camina con cada uno de nosotros. Y así como esos 3 días la Virgencita vino desde el cielo para caminar con nosotros, todos los días en nuestro diario caminar está la Virgencita al lado nuestro, nos va llevando, nos va haciendo mejores personas, mejores seres humanos. Las palabras de la Virgencita a San Juan Diego fueron palabras lindísimas. Le dijo la Virgencita a Juan Diego, le dijo: hijito mío, ¿por qué te me turbas? ¿Por qué sientes dolor? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso es que no sabes que yo te cuido, que yo te protejo, que yo velo por ti? Nuestra Madre del Cielo nos cuida, nos protege, siempre está dispuesta para salir en la ayuda nuestra. Y todo lo vamos a recordar en el Evangelio, ¿cierto? Cuando ella intercedió para que el agua se convirtiera en vino. Hagan lo que Él les diga. Y el Señor dijo: vayan y hagan esto y aquello y lo otro. La Virgencita sabe cuando se nos acaba el vino. La Virgencita, cuando el ángel Gabriel, el 8 de diciembre, recuerdan que celebrábamos la fiesta de la Inmaculada, y recordamos en ese evangelio cuando el ángel le dice a María: y mira tu pariente Isabel, ya tiene 6 meses. Ella, que era una estéril y a pesar de su avanzada edad, era una mujer ya adulta, dice: está esperando un hijo, ya tiene 6 meses, y ya está aquella que llamaban estéril, ya está encinta, porque para Dios nada es imposible. Y hoy miramos en el Evangelio de San Lucas cómo nos van a narrar ese momento en que la Virgencita escucha siempre atentamente la palabra del Señor, y como ella la escucha, se pone en camino para cumplir la palabra del Señor. Por eso, una de las virtudes que vamos hoy de una manera especial a reflexionar es la virtud de la humildad. La humildad con que la Virgencita Santísima recibe el mensaje del cielo y luego se va a ponerlo en práctica y en servicio. Allá cuando el ángel le dijo: tu prima Isabel, tu pariente Isabel está embarazada, hoy nos vemos en el Evangelio que acabamos de leer de San Lucas, el capítulo 1 del 39 al 47, nos va a decir que la Virgencita Santísima salió inmediatamente a donde estaba su prima Isabel, y nos va a decir la Biblia que ella se quedó con su prima 3 meses acompañándola en los últimos momentos en que ella estaba encinta hasta que el bebé naciera. La Virgencita es un modelo de servicio y es un modelo de humildad. Una persona que no es humilde es una persona que no sirve, no puede servir. Puede hacer muchas cosas, pero el verdadero servicio se hace desde la humildad, se hace desde el amor. Deja de pensar la persona en sí misma y únicamente piensa en el otro. ¿Por qué digo esto? Porque si todos ustedes saben, desde Nazaret, donde estaba la Virgencita, hasta las montañas, allá arriba en ese pueblo de Judá,
era lejísimo. La Virgencita le tuvo que haber tocado caminando en la bestia, en el burro, en lo que ella se haya ido. Le iba a tocar por lo menos 4 o 5 días, una semana de camino para poder llegar hasta donde su prima Isabel. Ella se despojó del sacrificio que tenía que hacer y dijo: no importa el sacrificio, lo importante es que yo vaya y que yo sirva. Por eso la humildad va acompañada siempre de una persona que está atenta ante las necesidades de los otros y sirve con amor y cariño. Eso es lo que la Virgencita nos muestra. ¿Por qué la Virgencita se le aparece a este indio Juan Diego? Seguramente porque también era un hombre que estaba cargado de la humildad de Dios. Y era tan humilde como yo les compartía el 9, el día de San Juan Diego. Yo les decía, el hombre era descalzo, caminaba horas para ir y ser instruido en la palabra del Señor. No sacaba pretextos que vivo a 4 a 5 horas, no, se iba. No, es que está haciendo mucho frío, es invierno, no salgo, no. Siempre iba para escuchar la palabra de Dios. En esa humildad de Juan Diego, la humildad trae al humilde por excelencia, al Dios de la humildad. Recuerden que Jesucristo nuestro Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona que es humilde atrae el Rey de la Humildad, y ese Rey de la Humildad es Dios nuestro Señor. Y por supuesto, nuestra Madre María Santísima fue enviada para bendecir a ese que es humilde, a Juan Diego, a ese hombre que desde lo profundo del corazón empezó a amar a Dios con todas las fuerzas del alma, con todas las fuerzas del corazón. Por eso la Virgencita viene en nuestro auxilio, viene en nuestra ayuda. Por eso el Evangelio de hoy nos va a decir que nuestra madre, cuando se entera de que su prima, Santa Isabel, está embarazada, ella escucha la palabra, ella no simplemente escucha y olvida, no, ella presta atención a toda la palabra de Dios y escuchó cuando el ángel le dijo: vas, tu prima Isabel, a la que llamaban estéril, ahora tiene 6 meses y ya es una persona adulta. ¿Qué hizo la Virgencita? Se puso en camino para ir a servir a su prima Santa Isabel, para ir y mirar dónde estaba su prima Santa Isabel en esa montaña en Judá. Ustedes sí saben cuánto tiempo le tocó a la Virgencita caminar desde Nazaret hasta allá, hasta Judá. Le tocó caminar por lo menos unos 4 o 5 días, porque es lejísimos. Sin embargo, también lo hizo. Simplemente desde su humildad se fue a servir y se fue a poner al servicio de su prima Santa Isabel, a decirle: aquí estoy para servirte. Como les dije, una persona que sirve es una persona que es humilde, siempre va a ser así. Y por eso la Virgencita se quedó con Isabel, sirviéndole en el cariño y en la humildad. Por eso todos tenemos que crecer en humildad y aprender de nuestro Señor, aprender de Él, porque nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey del Universo, que podía utilizar unas vestiduras de Rey, unas vestiduras hermosísimas, murió desnudo en una cruz. Ese mismo Jesucristo, en vez de estar utilizando una corona de oro llena de perlas, llena de muchas piedras preciosas, murió con una corona de espinas. El Rey del Universo, por el que todo fue hecho y por las que todas las criaturas fueron hechas, ahora ese Rey del Universo se ha sometido a las criaturas y ha muerto en una cruz. La humildad es el regalo que Dios quiere que nosotros le demos a Él. Recuerden, el que se humilla será enaltecido, pero los que se enaltecen van a ser humillados. Por eso le tenemos que decir: Señor, ayúdanos a crecer en la humildad. Ayúdanos a ser cada día más humildes. Ayúdanos a desechar la soberbia, la rabia, la ira, la prepotencia. Una persona que empieza a crecer en humildad no puede estar diciendo que tiene rabia, que tiene ira, que tiene prepotencia en su corazón. Una persona que crece en la humildad no puede decir que odia a una persona o que le guarda rencor a una persona. No, son personas que perdonan, son personas que fácilmente se ponen en los zapatos del otro y tratan de excusar al otro como Jesús trató de excusarnos a nosotros. Siempre dijo: yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, para que se acerquen a mí. El Señor nos justificaba: pobrecito, no conoce la palabra, pobrecito, se ha alejado de Dios, pobrecito. Y siempre el Señor nos va justificando, y de esa manera el Señor nos regala la salvación. La Virgencita Santísima eso lo entendió desde siempre. Por eso en su corazón no tuvo rabia, no tuvo enojo, no guardó rencor cuando a su hijo lo estaban maltratando, cuando le gritaban
todo lo que le gritaron a su hijo, y ella en su corazón guardaba todo en silencio, pero nunca permitió que Satanás le dañara en el corazón con la soberbia, con el orgullo, que es como Satanás domina el corazón del ser humano. Por eso hay que crecer en la humildad. Santo Tomás de Aquino nos va a decir que la humildad es una virtud que se deriva de la templanza, por la que el hombre tiene la facilidad para moderar, escuchen esto, para moderar el apetito desordenado de la propia excelencia, porque recibe luces para entender su pequeñez y su miseria. Vivimos en un mundo en que todos tenemos que sobresalir, en que todos queremos ser alabados y escuchados, en que todos nos tienen que servir y todas esas cosas. Entonces, como la virtud de la humildad procede de la templanza, La templanza es una de las virtudes cardinales que nos ayudan a nosotros a vivir con moderación. La humildad me ayuda a entender entonces el apetito desordenado que yo tengo sobre la excelencia de ser siempre elevado, exaltado. Es una persona que sabe que si le dan las gracias por algo que hizo, lo hace y lo recibe con mucho cariño, con mucho amor. Y si no le dan las gracias, de la misma manera sigue obrando sin importarle que no le agradecieron. Es una persona que no está buscando su propio reconocimiento y que sabe aceptar cuando alguien se lo reconoce, y si no se lo reconocen, no importa, es una persona que sigue haciendo lo que tiene que hacer. Como les digo, hay personas que actúan siempre buscando algo a cambio. Me comporto de esta manera para que me traten de esta manera. Hago esto para ver si me tienen en cuenta para esto. Digo esto para ver si entonces van a decir tal cosa. Entonces, muchas de nosotros tratamos de actuar y todas nuestras acciones las hacemos para que nos alaben y para sobresalir. La persona humilde, todas sus acciones son encaminadas únicamente para la gloria de Dios, pero sobre todo porque entiende el amor con el que tiene que hacer las cosas y con el que tiene que servir. Por eso, esta gran virtud de la humildad nos ayuda especialmente a controlar ese apetito desordenado de siempre ser reconocidos, exaltados, pero también me tiene que llevar a mí la verdadera humildad, a reconocer todo lo bueno que hay en mí y cómo puedo crecer y seguir creciendo en eso bueno que el Señor me está regalando. También nos ayuda a entender nuestra pequeñez y nuestra miseria. Nos ayuda a reconocer siempre que somos pecadores, que somos simples criaturas, que estamos sometidos siempre bajo los mandatos de Dios y que trato al máximo cada día de cumplirlos todos, de ser una persona mejor, de ser más amable, de ser más bondadoso, de ser más caritativo y sobre todo de servir a aquellos que tanto lo necesitan. Entonces le tenemos que pedir a Diosito esa gracia. Hay unas letanías que se llaman las letanías a la humildad. Cuando yo estaba leyendo las letanías a la humildad, de verdad que uno queda muy impactado, que sería como todo lo contrario a lo que el mundo nos ofrece. Imagínense, después de cada una de estas letanías, ustedes van a decir en la casa, líbrame Señor. Escuchen esto, yo digo la letanía y ustedes dicen conmigo, líbrame Señor. Y escuchen lo que dicen las letanías de la humildad. Del deseo de ser alabado, líbrame Señor. Del deseo de ser honrado, líbrame Señor. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Señor. Del deseo de ser preferido sobre los demás, líbrame Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame Señor. Del temor a ser humillado, líbrame Señor. Del temor a ser despreciado, líbrame Señor. Del temor a ser reprendido, líbrame Señor. Del temor de ser calumniado, líbrame Señor. Del temor a ser olvidado, líbrame Señor. Del temor a ser ridiculizado, líbrame Señor. Del temor a ser injuriado, líbrame Señor. Del temor a ser rechazado, líbrame Señor. Hasta ahí es la primera parte de las letanías. Primero empieza diciendo del deseo de que yo sea aplaudido, preferido, honrado, aceptado, ¿cierto? Entonces Señor, líbrame. Pero también de los temores que yo manejo en la vida, de que no me vayan a calumniar, de que no me vayan a despreciar, de que no vaya a ser olvidado, ridiculizado, injuriado, rechazado, de todos esos temores, líbrame Señor. Hay personas que por agradarle a todo el mundo, simplemente se acomodan y hacen de todo y viven una vida
delante de Dios que no es verdadera, porque por el temor de ser rechazados, de ser injuriados, muchas veces vendemos nuestra conciencia, vendemos nuestra moral, y por eso el Señor nos regala estas letanías de la humildad. Luego sigue la otra parte de las letanías y dice así: antes de cada frase vamos a decir nosotros, Señor, concédeme el deseo de, y escuchen lo que dice: concédeme, Señor, el deseo que otros sean más amados que yo. Concédeme, Señor, el deseo de que otros crezcan y susciten mejor opinión en la gente y que yo disminuya. Concédeme, Señor, el deseo que otros sean preferidos a mí en todo. Concédeme, Señor, el deseo que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Concédeme, Señor, el deseo de ser desconocido y pobre, y Señor, en él me alegraré. Concédeme, Señor, el deseo de estar desprovisto de perfecciones naturales de cuerpo y de espíritu, que se me ocupe en los empleos más bajos, que ni se dignen usarme, que no se me pida mi opinión, que se me deje el último lugar, que no me hagan cumplidos, que me reprueben a tiempo y a destiempo. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque suyo es el reino de los cielos. Una persona humilde no busca todos estos deseos, simplemente vive, simplemente actúa, simplemente hace, y como la Santísima Virgen María, ella fue enaltecida y se convirtió en la reina de los cielos y de la tierra, en la reina de los ángeles y en la reina de todos los santos. Pasó por encima de todo lo que Dios había creado. ¿Por qué? Porque ella es la humilde esclava del Señor, que hizo según su palabra. Por eso los humildes escuchan la palabra de Dios, la ponen por obra y no están buscando siempre los reconocimientos de este mundo. Que es difícil, sí, la virtud de la humildad es la virtud en la que se basan todas las demás virtudes. Yo siempre digo que la virtud de la humildad es como la tierrita en donde uno siembra todas las semillas. Entonces, si hay buena tierra, todas las demás semillas van a crecer. Por eso la virtud de la humildad es como la madre de todas las demás virtudes, porque una persona que es generosa pero que no es humilde, una persona que ora mucho pero que no es humilde, una persona que, digo yo, que predica muy bonito pero no es humilde, una persona que tiene el don de sanar pero no es humilde, entonces, como vemos, la humildad viene siendo como la madre de todas las virtudes. Es esa tierra a la que tenemos que ir abonando el corazón y pedirle, Señor, si tú y yo tenemos algún talento, ayúdame, Señor, a ofrecer ese talento para los demás, siempre para los demás, no simplemente pensando en mí, sino para los demás, Señor. Que todos los talentos que tú me has dado, Señor, los míos y los tuyos, los pongamos al servicio de los otros, para que los otros se acerquen a Dios, para que los otros, al mirarnos a nosotros, entiendan que Diosito ha hecho una obra grande conmigo y también la puede hacer con el otro. En eso consiste la verdadera humildad. En algún libro me leía yo algo que decía: la verdadera humildad no es pensar menos de mí, sino es pensar menos en mí. ¿Escucharon eso? La verdadera humildad no es pensar menos de mí, sino es pensar menos en mí, decía en ese libro. Porque casi siempre todo lo hago pensando en mí, en mí, en mí, que me amen, que me sirvan, que me perdonen, que me todo el tiempo. Pero dejar de pensar tanto en mí y poder pensar más en los otros es la verdadera humildad. Pidámosle hoy en esta fiesta de la Virgencita de Guadalupe que nos ayude a crecer en la humildad, que nos ayude a, como ella, a correr en prontitud al servicio de los que lo necesitan, a mirar al Señor y a decir: Señor, tú tenemos el ejemplo más claro. Cada vez que vemos una cruz, reconocemos lo que es la virtud de la humildad. Que nuestro buen Dios nos bendiga, que nuestro Señor nos acompañe y que la virtud de la humildad crezca cada día más en cada uno de nosotros. Santa María, Madre de Dios, Reina de todas las virtudes y de la humildad, ruega por nosotros. Amén. Se alimenta el mundo hoy, de lo que llevas dentro nace un nuevo sol. De
lo que puedes entregar se sacia el hambre de un hermano. Del calor de tu interior se alivia el frío en un abrazo. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis delitos, siempre me siento a mis culpas. Orad, queridos hermanos y queridas hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Jubilosos de poder celebrar la festividad de la madre de tu Hijo, la Virgencita Guadalupe, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos que por estos sagrados misterios se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Es verdad que hoy alabamos, bendecimos y proclamamos tu gloria en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por eso con todos los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebramos tu gloria. Unidos en comunión alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 hosanna. Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y que hoy oramos en esta Santa Eucaristía. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mi familia querida, con el gozo que Dios nos da de que nuestra Madre del Cielo nos visite, de que nuestra Madre del Cielo corra en prontitud para atender a sus hijos como atendió a su prima Santa Isabel, que hoy nuestra Madre nos ayude a nosotros a crecer en la humildad para también correr, a socorrer a aquellos que tanto lo necesitan. Que crezcamos en la humildad para que la humildad venga a nosotros, el Rey de la humildad. Con nuestras manos al cielo, oremos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Allá en sus casitas, por favor, dense un gran abrazo de paz.
quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz. Queridos hermanos y queridas hermanas, aquí está, Él es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, y eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábalo, alábalo. Corren ríos dentro de mi ser, tú, como corren ríos dentro de mi ser. Y es que yo confío en Cristo mi Rey, y es que yo confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva que saltan para arriba, que llevo dentro, confirma, confirma en este momento el Espíritu Santo su derramamiento. Como ríos de agua viva que saltan para arriba, que llevo dentro, confirma, confirma en este momento el Espíritu Santo en su derramamiento. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Vamos a pedirle a Dios que nos dé de esa agua que brota para la vida eterna. ¿Tú le quieres? Bueno, vamos a pedirle cantando con fe. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. Y dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Del agua que le diste a la mujer samaritana. Oremos. Después de celebrar la Santa Eucaristía, te rogamos, Señor, que cuantos veneramos la memoria de Santa María Siempre Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, nos sentemos un día a la mesa del banquete de los reinos de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa fiesta de la Virgencita de Guadalupe, en esta celebración eucarística en la que recordamos y honramos la memoria de nuestra Madre y sobre todo esa virtud hermosa de la humildad. Agradecemos al Señor, a cada uno de ustedes por estar aquí y que sigamos caminando juntos, celebrando a la Santísima Virgen María, al Señor y a los santos cada día en las Eucaristías. Un saludo muy especial para nuestros hermanos y benefactores del canal de TV Familia. Que Diosito Todopoderoso bendiga a los benefactores. Que el Señor bendiga de una manera especial a los televidentes. Gracias por dejarnos entrar en sus casitas cada día.
invitarlos para los que se quieran unir con nosotros al canal de YouTube. Ustedes nos encuentran en el canal como Misa Padre Chucho y ahí estamos todos los días desde las 5 de la mañana. Se suscriben al canal y de esa manera reciben la invitación de la misa de cada día. Y los invitamos para que nos ayuden a evangelizar enviando el link de la Santa Misa a todas las personas que ustedes quieran. Bueno, mi familia querida, esta semana vamos a celebrar mañana miércoles a Santa Lucía, el jueves a San Juan de la Cruz, el sábado iniciamos la novena de aguinaldos, así que vamos a vivir con intensidad todos estos días de novena, el tercer domingo de Adviento, vamos a prender la tercera velita y vamos a pedirle a Dios que nos permita prepararnos para estas hermosas fiestas. Bueno, mi familia querida, el Santuariotón Pro Templo 2023, les agradecemos a todos con amor y cariño para que nos sigan colaborando con esta labor y esta tarea que el Señor le ha encomendado especialmente aquí a nuestro querido pastor, al Padre Chucho, en la edificación de este santuario, en todos los cambios que vamos a hacer aquí en el templo, y le pedimos al Señor que nos ayude a través de la generosidad de todos ustedes. Bueno, mi familia querida, hoy, como es 12, vamos a celebrar la misa presencial aquí en nuestra parroquia a las 5 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados para que vengan y para que tengamos todos una hermosa celebración en esta fiesta de la Virgencita de Guadalupe. Todas las personas que compraron la tilma, que pidieron la tilma, esa tilma hermosa que ha sido de tanta bendición, tráiganla, porque especialmente voy a traer, vamos a bendecir el agua bendita, vamos a bendecir todas las tilmas y vamos a hacer esta celebración de la Virgen de Guadalupe bien linda, y le vamos a cantar a nuestra madre y vamos juntos a darle gracias a Dios, a la Virgencita. Así que están todos invitados hoy a las 5 de la tarde, la misa presencial aquí en nuestro santuario. Y ahora preparémonos para la bendición final. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado. Con la compañía de la Virgencita de Guadalupe, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor, sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos, ruega por nos. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos, ruega por nos. Virgen, Reina y Madre, Madre de misericordia es. Virgen, Reina y Madre, Madre de misericordia es. Tú no necesitas permiso. Entra a tu casa, mi vida es tu casa. Límpiala, tómala, sánala, bendícela, libérala, llénala, habítala. Haz tu